la FECAC refrenda su compromiso con la sociedad queretana en el marco de la celebración del Día del Abogado. Cada 12 de julio se conmemora el Día del Abogado en México. Esta conmemoración tiene sus orígenes en el año de 1960, cuando un comité que estaba encabezado por Federico Bracamontes solicitó a Adolfo López Mateos que ese día se declarara el Día del Abogado. El doctor Gerardo Pérez Alvarado logró congregar a más de 300 abogados agremiados, así como invitados especiales, magistrados y consejeros del Poder Judicial. En el marco de la celebración se entregaron también reconocimientos a juristas destacados de la sociedad queretana. Son 14 colegios que conforman la federación, y poder congregar esta mañana a más de 350 abogados para nosotros es verdaderamente un orgullo y un gusto, porque tenemos el termómetro y el pulso de la sociedad. Sabemos cuáles son las problemáticas reales, palpables, tanto de la Procuración como de la Administración de Justicia, y como lo que montamos ahorita, un total agradecimiento, por supuesto, a la doctora Mariela Ponce, presidenta del Poder Judicial, porque cada 3 meses nos congrega, y de esa manera es como tenemos esta retroalimentación para beneficio de todos nosotros, nuestros clientes, y por supuesto que pueda avanzar, que pueda caminar el Poder Judicial en nuestro estado. La doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, felicitó a los abogados y abogadas por ejercer una de las profesiones más importantes, dada la función social que realizan. Agradeció a los colegios y asociaciones de abogados su colaboración con el Poder Judicial para juntos contribuir a la co-creación de un mejor sistema de justicia. Es un extraordinario evento, agradecer a la FECAC, que congrega a varios colegios y asociaciones de abogados, y qué mejor que lo hagan en este día para conmemorar el Día del Abogado, un día que debemos de celebrar todos los que amamos el derecho y reflexionar sobre el importante papel y función que tenemos como abogados en la sociedad, y como lo decía hace un rato, prepararnos para que también podamos solucionar las controversias a través de los mecanismos alternativos, desafortunadamente ante el incremento de casos que estamos teniendo en tribunales. Muchas felicidades a todas las abogadas y abogados, muchas felicidades al doctor Gerardo Pérez Salvador Alvarado, y un reconocimiento por esta extraordinaria organización del evento en conmemoración de todos sus colegas. Gracias por escucharnos a través de la plataforma digital iMedia. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Aceves. Acompáñeme todos los días de la semana en lasbreves.ibmedia.mx. Juntos para mantenernos informados en las breves informativas.